El nuevo Renault Rafale es el primer vehículo de serie diseñado íntegramente con el nuevo lenguaje de diseño introducido cuando Gilles Vidal asumió la dirección de diseño de Renault. Como tal, anuncia una nueva era en el diseño de la firma que es a la vez visionario y atrevido, en perfecta sintonía con una época en la que todo va cada vez más rápido y en la que estar a la vanguardia es lo único que garantiza la modernidad de un vehículo durante todo su ciclo de vida. Prioritario en el desarrollo del chasis del nuevo Renault Rafale, el placer de conducción se ve reforzado por un eje trasero multibrazo asociado a la última evolución del sistema de dirección a las cuatro ruedas Ford Control Advance. La suspensión trasera multibrazo permite adoptar los relajes más eficientes en términos de adherencia a la carretera sin comprometer la comodidad. También proporciona un mejor confort acústico. Al tomar curvas a velocidades superiores a 50 km por hora, las ruedas traseras giran hasta un grado en la misma dirección que las delanteras para mejorar la estabilidad del coche al reducir la inercia del eje trasero. A baja velocidad, las ruedas traseras pueden dirigirse en sentido contrario hasta 5 grados para agilizar sin igual, especialmente en ciudad, gracias a su diámetro de giro de 10,4 metros, digno de un coche urbano. Al igual que el nuevo Renault Space, el Renault Rafale se ofrecerá en su lanzamiento con el motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos, combinado con una caja de velocidades automática multimodo sin embrague. Potente, eficiente, automático y sin necesidad de recarga, este motor ofrece la mejor relación entre prestaciones y consumo del mercado, con 4,7 litros a los 100 km por hora, así como una autonomía de hasta 1.100 km que invita a viajar. Con un arranque siempre en modo eléctrico y la recuperación de energía activada automáticamente durante la deceleración y el frenado, este motor E-Tech Full Hybrid permite hasta un 80% de tiempo de conducción eléctrica en ciudad y hasta un 40% de ahorro de combustible en comparación con un motor de combustión interna equivalente. Proporciona una sensación de conducción propia de un coche eléctrico y sin limitaciones de carga. Gracias a la gestión automática de la carga, la batería se recarga mediante los distintos motores, cada uno de los cuales contribuye en función del modo seleccionado por la caja de cambios inteligente. El conductor puede elegir entre los cuatro niveles de frenado regenerativo disponibles mediante las levas montadas en el volante. En el interior, el nuevo Rafale se beneficia del nuevo techo de cristal interactivo Solarvi y de la doble pantalla Open R en el salpicadero, al mismo tiempo que muestra su singularidad con interface que incorpora nuevos grafismos. También cuenta con nuevos asientos específicos, un reposabrazos inteligente de alta tecnología para los pasajeros traseros y una serie de colores y materiales totalmente innovadores. Con un puesto de conducción dedicado al placer de conducir, se mantiene fiel al ADN de Renault, mimando a todos y cada uno de los pasajeros.